En medio del operativo preventivo Semana Santa 2019, miembros de la Defensa Civil apostados en la comunidad de Rancho Abajo denunciaron por años no reciben logística por parte de la coordinación del operativo e incluso siquiera cuentan con medicamentos para brindar atención en caso de ser necesario. Actualmente, para mí es muy importante que ustedes vienen aquí, porque nosotros actualmente de la Defensa Civil tienen 2 años que no vienen a donde nosotros, por lo menos a tomar en cuenta, a chequearnos, a supervisarnos. Más luego, la policía tiene 2 años que no vienen aquí. Y nosotros necesitamos los militares, porque actualmente no está pasando. Pero aquí muchas veces montan campos de tiro que valen la pena. Una realidad similar es la que padecen los voluntarios en el municipio de Las Terrenas. Aseguran trabajan a mano pelada. Todo. Estamos a mano pelada. Mira la carpa que tenemos. Mira para arriba, luza, que no tenemos nada. Nosotros estamos a mano pelada. Están a la intemperie, entonces. Como siempre. Aquí nunca hemos tenido una carpa. Pero ¿y la ambulancia? ¿Dónde está la ambulancia de ustedes? No tenemos, aquí no hay nada. Las camillas, nada, las dos manos. ¿Y entonces qué hacen ustedes? ¿Con qué cuentan? Gratuitamente, si vende el gobierno, de gratis. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.